vino, ¿alguien, Damián? Estoy hablando con el gordo de la habilitación. ¿Damián? Pero, blanquito, man, disculpame un poquito. Baja un poquito la música, escúchame lo que te digo. Disculpame, man. Estuve hablando con el gordo, el pelado Tony de habilitación. ¿Y qué pasa con eso, man? Dice que está todo mal, que no nos van a renovar, dice que acá en la plaza cambiaron las leyes, que tenés que tener permisos especiales. Me dijo que mi manta la midió y mide 1,5 centímetros más de lo que tiene que medir. Y que no me lo va a renovar. Ahora tienen con lo de la habilitación, man, ¿eh? ¿Cómo quieren corromper la cultura, man, ¿eh? Igual ahora van a venir a hablar con vos, ¿eh? Y pero yo vengo acá y yo no tengo ni centímetro nada, tengo una camisa de manta. ¿Qué voy a hacer, man? Dijo que camisa y rata en la plaza ya no va. Pero, man, ¿no te pensás que yo tengo plata para comprarme una manta nueva? Yo tampoco, le dije la estiro, la arrugo un poquito. Me dice, no, lo que importa es el tamaño de la manta. Lo que importa. Yo le dije, mejor es la ley, ahí me cago, porque yo no sé nada. Pero sí, esas cosas son muy difíciles, man, ¿eh? Son complicadas. Cuando estudian, te cagan porque estudian y no entienden nada, man. No sé, no va más esto, no va más. No sé, bueno, yo me voy a atrever, man. No te vas ahí, ¿eh? Vos tenés que cuidar tu arte. No dejar el arte, ¿entendés? Ellos quieren el arte con H, le quieren hacer un cubito, cuadrado, frío. Que no se mueve, también. Yo también estoy teniendo problemas con el arte, man. Estoy como 4 días para hacer una pulsera y no me la compra nadie. Yo a nadie le gustan estas pulseritas del orto. Estoy mal, estoy depresivo, man. No tenés que estar depresivo. No sé, man. Acá estamos todos juntos en la plaza y bueno, de acá no te va. Hablé con mi hermano, man, me dijo, ¿dónde tenés que hacer mal esto, man? Me dijo, ¿la sapa y la costa? Así la rapiñada, Dios es seguro. La rapiñada, ¿eh? El olor, el azúcar que tenés que estar mezclando, el gas que gastás, el maní. No sé. Sé lo que te gusta, lo que te da. Está difícil, ¿no? Un cliente. ¿Qué pasa, man? ¿Qué me empujas, man? No, te pido disculpas. Te quise llamar el número y me excedí con la fuerza. Son de paz, todo está bien. Pero no puedes venir por adelante, ¿no? ¿Y vas a ver lo que tengo para ofrecer? No, lo vas a tener por ahí, por esa esquinita, mirando por los árboles, tranquilo. Y no, quería saber si a ustedes les molestaba, se interrumpía un poco, se me sentaba acá tranquilo, y me ponía a hacer un poco de música. ¿Música? Bueno, ¿música? Música para el universo. Bueno, Dami, pero... Yo las vi, tirar por lo que se ve ahí. ¿Cómo estás habilitado para estar acá o nos va a traer problemas? Yo la habilitación la tengo en trámite. ¿En trámite? Viste que demora muchas cosas. Pero si viene un gordo con poquito pelo acá, como un flequillito, ya sé que estás mirando manda. Me levanto y me pongo a mirar y te pregunto los precios. Pero, ¿cómo te llamas, mamá? ¿Qué? Decían tus nombres. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Que le iba a prestar mandala. El mandala de la financiación. Liberar la música. Sí. ¿Y es linda la música acá, sí, man? Y mira, yo hago todo un poquito. Esto me lo adonó y me lo acá no sé qué lo damos. Bueno, me lo guardo. Yo te regalo también música. A vos también. Pero yo te regalo una pulsera, man. Mira. Esta. Mirá que acá los nudos del macramé son medio complicados. Es complejo, este es un laburo complejo. No, te queda difícil. Con vineta. ¿Cómo dijiste que era tu nombre? ¿Qué? Tu nombre. ¿Qué? ¿Les puedo tocar una canción? Tengo varias, pero te pueden elegir y ustedes digan. Bueno, estamos acá moliendo café, se llama jambalaya, es otra,
Allá en el Rancho Grande es otra también que está muy bien. Es hace tiempo. Es hace tiempo. Pájaro Chogui. Que me gusta a mí. Pájaro Chogui. Le suena como lindo, man. Es como el pájaro. Ah. El pájaro Chogui. Dame un segundo. Me saco la cuba. ¿Sabes qué voy a sacar algo? Es algo así para comer un poquito. Yo la toco. Ustedes la disfrutan. Me gusta la música, man. Me gusta el arte. Me gusta el macramé, me gusta el mandala, las cosas. Mirá cómo lo hacen moverme. Es una energía que provoca esta música. Ese pájaro que baja el mucho. El pájaro Chogui. Me gusta, man, me gusta. Es un sonido muy armonioso. Ese sonido. Aprende, sí. ¿Se comparte comida? Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a comer un poquito cada uno. Me gusta Magdalena. Yo riquísimo, man. No sé qué pero... Lo hace él. Sí, pero si es de origen animal, o sea, si tiene... No tiene ningún pero escuchame una cosa, claro, pero con respeto, man, esto es 100% cultura vegana, man. Tiene un pelito. Se ve demasiado bien como para... como para que sea vegano. Esto es un punto de verdad, man. ¿No lees? No lees, por eso. No, es que por eso te digo. Mira, si consigo integrar, man. Siempre compra el fin. Escuchame, olé, olé. Olé, la leche al menos, man. Leche al menos. Bueno, Sí, yo le voy a entrar, mira. Rica, mami. Thank you.
A mí, vos hace 3 años me pediste 5 pesos prestados y nunca me los devolviste. Bruguiri, man. Estaba muerto, man. Estaba muerto al final, Bruguiri, man. ¡Ay, Dios!